¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? Espero y estén muy, muy bien. Por si no me conocen, yo soy el compa Rorris o el Rorris. Compa Rorris, compa Rorris, compa, compa, compa Rorris. Y sí, amigos, como ven en el título del video, el día de hoy estaremos visitando la casa de Juan Gabriel, que se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez es número uno. Y sí, amigos, como también ven en el título del video, en esta casa es donde se encuentran los restos de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Más adelante les cuento un poco más para que también conozcan un poco aquí sobre Juárez, la ciudad donde, pues, desde los 7 meses estuvo aquí Juan Gabriel. No nació aquí, pero pues prácticamente toda su vida la pasó aquí en Ciudad Juárez. Aquí se crió, aquí pasó su adolescencia y aquí inició sobre todo su carrera artística. ¡Vámonos! Y ahorita ya voy saliendo aquí de mi casa para no llegar muy tarde. Solo que ahorita vengo, voy a echar todas mis cosas porque todavía no he echado nada. Y aquí estoy de vuelta, ya vamos casi saliendo, amigos. Y otro dato que tal vez no muchos de ustedes saben es que, pues, yo soy de aquí, de Ciudad Juárez. Yo aquí pasé mi juventud, pues aquí me crié, pues. Solo que pues no nací aquí, nací en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. Pero pues este video es muy especial para mí porque para nosotros los juarenses, Juan Gabriel es como que un orgullo. Es un orgullo que él haya sido de Juárez. Y lo mejor de todo es que Juan Gabriel, Alberto Aguilera, siempre presumió que era de aquí. Siempre puso el nombre de Juárez en alto, porque pues Juárez, como quien dice, no es muy conocido en México, ¿va? Pero muchos de ustedes, al mencionar Ciudad Juárez, es sinónimo de Juan Gabriel. Dicen, ah, pues de ahí era Juan Gabriel. Y ya como quiera, pues ya conocen esta hermosa frontera, la frontera más fabulosa de todo el mundo. La frontera más fabulosa y bella del mundo. Así que ya saben un dato más sobre mí y sobre Juan Gabriel. Ahorita ya estamos aquí a punto de salir, amigos. La verdad, discúlpenme por ir un poco apresurado, ¿verdad? Pero es que quedé de recoger a mi amigo a su escuela. Solo que ya hace como unos 20 minutos que salió. Así que esperemos y no esté enojado. Y de aquí en mi casa, ahorita vamos y pues voy a recoger a mi amigo, que es el que me va a ayudar a grabar, que queda a la escuela como a unos 20 minutos. Y ya de la escuela nos vamos a ir ahí a la casa de Juan Gabriel, que está por la avenida 16 de septiembre. Una avenida muy cerca del centro. Así que es una avenida, una de las avenidas más conocidas de Ciudad Juárez. Así que si un día llegan a venir, solamente pregunten por la 16 de septiembre y para que conozcan esta impresionante mansión. Hay mucho tráfico a esta hora. Pues en este momento vengo llegando aquí a la universidad de mi amigo. Lo bueno que aquí la casa queda como a unos, ¿qué será? Como a unos 5 minutos en la troca. Sí, mucho, o sea, está muy cerca. Ahorita nos encontramos muy cerca de la famosa X. No sé si muchos de ustedes conocen el Parque Chamizal también. ¿Dos días? Apenas no a la hora. ¿Cuál es, güey? Desde las 11 salí. Dos días en llegar. Y en este momento venimos aquí llegando, viene siendo la 16 de septiembre, que viene siendo la que da también al centro histórico de Ciudad Juárez. Ahorita aquí nos parqueamos. Y esta casa viene estando aquí en esta esquina. Aquí todo esto viene siendo todavía el terreno de la casa. Y como no les había comentado, pero esta casa es visitada a diario. De hecho, ahorita va a estar un poco más de gente porque hace 3 días fue su aniversario luctuoso, que cumplió 3 años de su partida. Como, bueno, ahorita les cuento más sobre eso, pero vamos a arrancarnos para allá. Por la sombrita. Y Juan Gabriel fue uno de los mejores cantautores de Latinoamérica y su legado quedará grabado en la memoria de todos los que escuchábamos su música. Y pues vamos a caminar aquí a la casa. Está amaneciendo, amigos. Está amaneciendo. Vamos a ver la primera por aquí atrás. Y esta fue, se podría decir, la primer casa que tuvo Juan Gabriel ya cuando empezó a tener éxito. Bueno, porque cuando era más chico, que ya no cantaba ni nada, pues sí vivía en una colonia más de clase marginal, ¿verdad? Si ahorita está bonita, imagínate en esos tiempos,
como pueden ver, desde aquí empiezan como que, pues, los recuerdos a Juan Gabriel. Por aquí está una foto en uno de sus conciertos. Algunas de las palabras, suavemente, honrando la vida y el legado de Juan Gabriel, como dice. Ese me parece que fue uno de sus últimos conciertos en California, me parece que fue el último. Siempre reza por mí, porque me vaya muy bien. Siempre reza por mí. Aquí es más o menos cuando tenía unos 50, 40 años. A ver si podemos ver una imagen cuando estaba más joven, allá en la entrada. Aquí adentro es donde se encuentran los restos de Juan Gabriel. Me habían comentado que debajo de la chimenea, él dijo que ahí quería descansar. Y hagan de cuenta que fue cremado en California y las cenizas las trajeron aquí a esta increíble mansión. Al parecer habían dicho que lo iban a hacer museo, pero empezaron a tener unos problemas y ahorita en este momento está clausurado. Esperemos si en un futuro lo vuelvan a reabrir para venir a mostrárselos, y principalmente pues para mostrarles la chimenea de la que les hablé. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú? Un tema muy conocido de Juan Gabriel. Y por allá en la entrada principal me parece que tienen música, como que en honor a Juan Gabriel. Una de las entradas. Me estaba acostumbrando de momento. Este viene siendo pues la ofrenda principal para recordar a Juan Gabriel. Cuando Juan Gabriel vino a Juárez hace poco y marcó sus manos. Las puertas del panteón. Ahí está, miren. Está ahí una imagen. Del lado izquierdo viene estando se cuando era joven, y del lado derecho viene siendo juré ya cuando no volver era a amar. Por allá están. Vamos a ver por este lado, hombre. Amor eterno y en olvidar tarde temprano estaré contigo para seguir amando. Estas palabras vienen siendo de la canción Amor Eterno. Muchos de ustedes la han de conocer. Es una canción que Juan Gabriel le compuso a su madre cuando perdió la vida. Y por acá ya andan como que arreglando. Aún hay una persona ahí de mantenimiento. Creo que nadie anda. Mañana o pasado mañana. ¿Quién no sabe la rola de Juan Gabriel? ¿Quién no? Como les digo, no solamente en México fue conocido, prácticamente en todo el mundo, porque sus canciones fueron traducidas, han sido traducidas a diferentes idiomas, como el japonés, el francés, el portugués, así que su legado prácticamente ha influenciado en todo el mundo. ¡Pasa! Y Juan Gabriel es también conocido como el Divo de Juárez. Un dato que les dije ahorita es que, pues sí, no nació aquí en Ciudad Juárez, nació en Parácuaro, Michoacán, un 7 de enero del año 1950, pero desde los 7 meses de recién nacido lo trajeron aquí. Otro dato es que estuvo 8 años en un orfanato, su mamá, como quien dice, aquí lo abandonó. A pesar de eso, Juan Gabriel siempre amó mucho a su madre, siempre donde quiera que andaba la mencionaba. De hecho, le compuso algunas canciones muy importantes, como la de Amor Eterno. Esa canción, con todo el sentimiento del mundo, se la compuso
cuando su madre se fue, cuando perdió la vida. Juan Gabriel cuenta con más de 100 millones de discos vendidos y ha compuesto alrededor de 1500 canciones. Juan Gabriel solo puede ser comparado, podría, pues si lo quieres comparar, le llega como que a José Alfredo Jiménez. No sé si también hice un video de José Alfredo Jiménez, uno de los más importantes cantautores del regional mexicano, de la música ranchera, al igual que Juan Gabriel. Y como les había dicho en el otro video de José Alfredo, en su último concierto, José Alfredo Jiménez, como quien dice, apadrinó a Juan Gabriel, como que sabía que tenía mucho talento, a lo mejor se sintió identificado con él y sabía que iba a dejar, al igual que él, un gran legado. Me atrevo a decir que son los dos más grandes cantautores de la música ranchera. Su primer canción la compuso a los 14 años, cuando estaba en un orfanato de aquí de Ciudad Juárez, que llevó por nombre La Muerte del Palomo. No sé si muchos de ustedes la han escuchado. Nunca volverás, palomo, cansado estás de volar. El llorar, el llorar, el llorar. Esa es esa fue la primera canción que compuso a sus 14 años. Otro dato, la verdad, muy impresionante, es que antes de cumplir los 18 años, ya contaba con alrededor de 300 canciones compuestas. Es un dato, la verdad, muy impresionante, que desde muy niño comenzó a componer. Así que como a los 16, 17, bueno, su primera canción, como les dije, la compuso a los 14. De los 14 a los 17, compuso alrededor de 300 melodías. Un dato que a lo mejor no sabía, va. Yo tengo 19, no compuesto. Ya no has compuesto. Tengo 19, ya no compuesto la de... Su primer éxito fue la canción No Tengo Dinero. Fue el éxito como que... Pues desde ahí empezó a agarrarse, desde ahí se empezó a hacer conocido. Ya tenía un repertorio de canciones inolvidables que pues ahorita ya la reconocemos, pero en ese tiempo... como que aún no saltaba la fama, aún no era reconocido. Pero con la canción No Tengo Dinero, que muchos de ustedes tal vez la conozcan, esa que dice: no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor y para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes. Esa canción, la verdad, es una canción al igual muy famosa, una de sus mejores éxitos, uno de sus tantos éxitos, más bien, mejor dicho. Mucha gente viene a, pues, a tomarse la foto, el recuerdo o algo. Y no solo gente de aquí de Ciudad Juárez, viene mucha gente de otros países para conocer, pues, la cultura mexicana, para conocer dónde se encuentran las cenizas de Juan Gabriel. Alberto Aguilera siempre reconoció a Ciudad Juárez, de hecho le compuso alrededor de 6 canciones a Ciudad Juárez, pero lamentablemente en el año 2005 fue arrestado aquí en Ciudad Juárez cuando iba llegando al aeropuerto. Pues fue algo triste, pero pues esto fue a causa de la ambición del mismo gobierno de aquí de Ciudad Juárez. La misma ambición los hizo arrestar a nuestro gran ídolo, a quien en todos lados nos ha representado. Y pues no, quien estaba en el año 2005 no le importó, simplemente dijo: no, pues me pagas o te quedas en el bote, diríamos aquí, va. Y según esto tenía una deuda de 4 millones de pesos, una deuda, la verdad, muy elevada. Lamentablemente, un 28 de agosto del año 2016, exactamente a las 11:17 de la mañana, Alberto Aguilera perdió la vida en el estado de California, en Estados Unidos. Bueno, lo que él pidió fue que pues lo cremaran. Esa misma noche lo cremaron, esa misma noche del 28 de agosto. Y sus cenizas las trajeron aquí a esta casa. Vamos a caminar para acá. Dije, aquí fue donde vivió ya cuando tuvo éxito, ya cuando empezó a tener dinero. Esta fue la primer casa que compró. Y pues Juan Gabriel siempre fue una persona muy humilde, con una nobleza, con una gran nobleza, porque pues siempre puso el nombre
de Ciudad Juárez en alto. A pesar de todo lo que le sucedió aquí, a pesar de que, pues como quien dice, el gobierno siempre trató de quitarle dinero, trató de meterle demandas, siempre quiso a toda la gente, con toda la gente siempre estuvo muy agradecido por el apoyo que recibió desde un principio. Él también comentó que a lo mejor si hubiera venido aquí a Juárez, si no lo hubieran traído aquí a Juárez, no hubiera tenido el éxito que él tuvo, que hasta el momento, y el gran legado que dejó, ¿verdad? Ahorita vamos a estar visitando también el famoso Noa Noa, el bar que vio crecer, que vio nacer a Juan Gabriel. Pues en este bar fue donde dio su primera presentación aquí en Ciudad Juárez, donde le dieron su primera oportunidad a los 16 años. Y en el siguiente video estaremos visitando el famoso Noa Noa, el bar que vio crecer a Juan Gabriel. Y como les comenté, lamentablemente un 28 de agosto del año 2016, Juan Gabriel perdió la vida exactamente a las 11:17 de la mañana a causa de un infarto agudo de miocardio en Santa Mónica, California. Un dato, la verdad, muy curioso es que ese 28 de agosto fue un domingo, ¿verdad? Y tenía una presentación aquí en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. Recuerdo ese día que, pues aquí en Juárez, ya la gente andaba, ya había comprado sus boletos y todo. Y mucha gente, pues ya ven que cuando pasa algo así, cuando se cancela un concierto, van y te devuelven el dinero. Pero mucha gente, este boleto, pues ya lo guardó como un recuerdo. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Como les dije en un principio, los invito a suscribirse a mi nuevo canal y a este canal también, por supuesto. Esto fue más que nada para recordar a nuestro queridísimo cantautor mexicano, a nuestro gran ídolo, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Este video lo hice un poco más como un blog, no lo hice así tan informativo. Si les gustaría conocer un poco más sobre Juan Gabriel, déjenme en los comentarios y les sigo haciendo más videos. Al igual, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima. Igual voy a mandar algunos de los tantos saludos que les debo, de todos los que se han ido a suscribir a mi nuevo canal y que han prendido la campanita y me han mandado captura. Ahí les va. Un saludo muy especial para Vanessa Santillín, Francisco Solís, Adán Barraza, Jesús Talavera y Liz Zaragoza, Exacta Owner, Adicto Martínez, Mariali Moreno 11, Ralfi Velázquez, Lupita Ip 97, Gerardo Iniesta, Genevieve Sainz, Marce 2401, Elizabeth Piagón, Yadi Castro, Yelsin López Guitar, Adrián J6, Maite Doll Black, Luis Jiménez Clemente, Cristi AGZ, Adriana Rojas, Elena Citlali 9, Noé Armenta, Luis Hermeño, Lupita Zarate, Jess Ortiz, David Rodríguez, Aranzazu Cervantes, Flavio Álvarez, Andrés Cortés García, Andrea Flores Campos, Ceci Urrutia, Carla Salgado y para el compa Irving ALS. Y estos fueron algunos de los tantos saludos que les debo, amigos. Sé que no los mandé todos, pero pues en cada video voy a estar tratando de mandarlos más que pueda. Al igual en mi nuevo canal, esta semana ya voy a subir el primer video y ahí mandaré muchos saludos también. Gracias por su apoyo.